decirte que sí hay cosas destacadas, como ahorita ya tenemos nosotros un resumen donde se construyeron 283 obras, como nunca en la historia de Venustiano Carranza, con una inversión pública de 400 millones de pesos. Pero lo satisfactorio es que logramos muchos primeros lugares, como en la paz social, como hacer la primera ley de ordenamiento municipal, y pues destacar las obras, que es lo que nos hace fuerte. Hoy lo dijo el ingeniero Desiderio Camacho Garibo, que un presupuesto, que un municipio que da obras es un municipio que trabajó. Entonces, por lo tanto, ahí están las obras. Presidente, ¿hay algo que faltó por hacer? Faltan muchas cosas, indudablemente. Hay que seguir trabajando, pero lo que es mi propuesta de candidato, cuando era candidato, se cumplieron el 90%, quedó a deber un 10%, pero es aceptable. ¿Cómo cree usted que lo va a calificar la historia de este municipio, presidente? Pues la crítica hay que dejársela con el tiempo a los ciudadanos. Yo creo que una crítica constructiva es sana. Hay que pensar que lo que viene, la ciudadanía decida si vuelvo a reelegirme o vuelvo a tomar otro cargo. Pues los voy a agradecer, si no, ahí le terminamos, y hay que irse a la iniciativa privada. ¿Cuáles son los planes inmediatos de Hugo Mejía Cepeda como ciudadano, como empresario, a partir del 1 de enero? Voy a ser una persona política activa, trabajar en lo que viene de mi partido, pero yo no voy a sentar ningún cargo público. Un mensaje que le quiera mandar a sus gobernados, presidente. Pues que les agradezco que estamos en una etapa crítica de economía, gracias ayer a los candidatos a los diputados locales, que ya autorizaron el presupuesto, que mucha falta hacía, pero destacado es que siempre le apostaron a Leonel Godoy, le apostó a Venustiano Carranza y todos salimos beneficiados. ¿Algo más que me quiera comentar, presidente, que usted considera que es importante y que no le he preguntado? Gracias a su periódico La Voz, que me impulsó, me ayudó a trabajar. Tengo una deuda con ellos y la voy a cumplir. Gracias, presidente.